Continúa el enorme incendio en Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa. Las autoridades de la ciudad anunciaron este miércoles la muerte de dos personas en el incendio más grande de la temporada en Francia. Además, unas 27 personas han sufrido intoxicación por inhalación de humo. Cerca de 1.000 bomberos continúan luchando contra las llamas y la mañana de este miércoles el viento disminuyó dando una tregua en las tareas de extinción y permitiendo contener el fuego. El incendio empezó este lunes cerca de un área de servicio de la autopista a unos 40 kilómetros de Saint-Tropez, cerca de la región de Gonfagón. El fuego ha arrasado ya 7.000 hectáreas. Miles de residentes y turistas tuvieron que ser evacuados de sus casas, residencias de verano o campings para ser alojados en lugares habilitados. A última hora del martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, acudió al lugar para dar su apoyo a los servicios de rescate. Desde allí quiso hacer hincapié en que las próximas horas serían decisivas.